nuestros amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con inversionistas y fundadores de Latinoamérica, las mentes más brillantes y las personas que están cambiando la región a través de la tecnología están aquí con nosotros. Mi nombre es Osvaldo Torres y el día de hoy tengo un gran invitado. Estoy contento por platicar con mi querido Santiago Morales, es el CEO de Morada 1. Santiago, ¿cómo estás? Todo muy bien, muy contento. La verdad es que estamos cerrando el año desde que arrancamos a principios y pues encantado de platicarte más de Morada 1, qué estamos haciendo y gracias por la invitación. A ti, gracias por estar acá. Los investigué mucho, pero primero déjame contarle a la gente un poquito acerca de ti. Santiago Morales es cofundador de Morada 1. Anteriormente estuve en ventas y operaciones para Love. Estuviste en el instituto, en el Tecnológico de Monterrey, en el Tec de Monterrey. Y les cuento de Morada 1. La startup mexicana que garantiza a los dueños de las propiedades recibir sus rentas, pague o no el inquilino. Mira qué interesante de qué manera te describe la prensa. ¿Es esto lo que hace Morada 1? ¿Sí hacen esto? Y sí, te diría, nosotros realmente estamos cambiando la forma en la que haces las rentas hoy. Entonces hacemos, te diría, dos cosas. Uno es, del lado de los inquilinos, no requerimos un fiador, ¿no? Usamos data, usamos toda la información que hay para calificar a la persona. Y es como si le hiciéramos una línea de crédito al inquilino, pero con favor al propietario. Entonces el propietario le garantizamos la renta, pague o no pague el inquilino, porque Morada 1 es quien va, le hizo la línea de crédito y va a respaldar, ¿no?, al propietario. Entonces, eso, básicamente, esa mecánica nos permite meternos a las transacciones y ahorita de arrendamiento, pero básicamente nos abre la puerta a, pues, hacer cosas de administración, ayudar en la parte de cierre, estar básicamente mejorando o elevando cómo se cierran las rentas hoy en México y Latinoamérica. Fíjate qué cosas, ¿no? Yo tengo 3 años que volví a México, estuve ahí en el Bay Area y ahí rentaba también y tenían sus protocolos, uh-huh. Pero vuelvo a México y aquí un dolor de cabeza, muy cansado, mucha burocracia. Entonces de pronto entiendo que ustedes entran a solucionar eso, ¿cierto? A que el gap no sea tan tortuoso para ninguna de las dos partes. Digo, te estoy hablando de la parte mía, uh-huh. Pero supongo que tampoco la otra lo sufre, ¿no? Sí, o sea, Osvaldo, es impresionante cómo en renta se siguen haciendo las cosas como hace 30, 40 años. O sea, el buró de crédito es de los 90s y parece aquí que cuando vas a rentar como si no existiera eso. Entonces, como si estuvieras cerrando una renta en 1996, te van a pedir papeles y esto y tu buró de, o sea, un colateral. Esta figura del fiador que con un bien raíz en una ciudad, además de que es muy difícil de ejecutar, realmente eso viene de antes de que hubiera un buró de crédito, ¿no? Nadie sabía nada de nadie, entonces por eso viene esa figura. Hoy en día, ¿no? Un banco con una tarjeta de crédito, perfecto, a ver, Osvaldo, tienes capacidad de pago, tienes voluntad de pago, etcétera, te puedo dar un crédito, vas pagando, te extiendo el crédito. Lo estamos haciendo lo mismo, ¿no? Pero en real estate, ¿no? Entonces básicamente esa es la premisa, que el problema original es ridículo que siga existiendo esta figura y lo estamos llevando más hacia... a usar tecnología para resolver este problema que nos abre la puerta del mercado. Buenísimo. Hay una pregunta, casi siempre abro con esto, el tema como del cambio cultural y el cambio personal. Te cuento, antes de irme a Silicon Valley, estuve en uno de los retail más grandes de México, tuve oportunidad de hacer un MBA en el EGADE y eso no terminó por tronar mi cabeza y mi cultura. Llegué a Silicon Valley y tronó, todo tronó. La competitividad a tan grande nivel, las tecnologías, todos los founders quieren ser el próximo Mark Zuckerberg. O sea, todo eso. Ahora sí, me regreso a México y sí, vengo con un cambio. Platícame tú, ¿dónde encontraste esto, Santiago? ¿Fue en Brasil? ¿Te fuiste a Estados Unidos? ¿Tuvo que haber una universidad de alto nivel? ¿Fue Y Combinator? ¿Qué pasó? Yeah. Yo creo que cada quien tiene su hoja de ruta o su serie de puntos que va conectando, ¿no? Entonces es difícil como decir, fue una cosa en específico. Para mí, una de las cosas, somos muy, en ese sentido, somos muy racionales, mis founders y yo, y cada quien tiene sus formas a la que llegó. Y ya me había querido acercar, digamos, al mundo de las startups. Así fue como llegué a Loft, ¿no? Que llegamos en principios del 2020. Y ahí, pues, era una compañía serie C, ya teníamos ahora sí que 3 rondas de capital atrás y veníamos en un crecimiento, ahora sí, es diferente, ¿no? Es muy diferente arrancar desde seed, serie A, serie, etcétera. Y fue como la combinación de cosas, es decir, para mí 3 cosas son importantes cuando vas a arrancar, ¿no? Una es
el equipo, con quién lo estás haciendo, cómo te complementas con los founders con los que vas a arrancar algo. Para mí es fundamental eso, ¿no? Realmente ser honestos y decir qué tiene cada quien y cómo realmente vamos a ser un equipo. La segunda es, también tienes que estar conectado un poco como al ecosistema, ¿no? Decir, oye, a ver, me puedo apoyar en ciertos inversionistas, me puedo apoyar en cierta gente que tiene esta expertise, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tercera, la última es, oye, la idea que estás haciendo, ¿cómo es que tú tienes esa ventaja o cómo tienes ese edge, o cómo tienes ese problema que vas a solucionar, lo has vivido, lo entiendes mejor que los demás? Entonces, a más o menor escala, para mí esas tres cosas fueron cosas que fui como juntando y después de Loft dijimos, ya las tenemos y pues ahora sí a arrancar. Ustedes eran los founders naturalitos para algo como esto, ¿no? O sea, venían con este asunto de Loft, de haber visto, estás hablando de que es una compañía con una evaluación de 2 billones de dólares, una cosa así, con rondas de inversión brutales. Entonces, si yo fuera inversionista, no le quisiera confiar mi dinero a alguien con estos skills, con este entendimiento completo y redondo, ¿sabes? Me parece, o sea, claro. Porque dice el inversionista, a veces busco el equipo fundador que le vaya a dar al mercado durísimo, más que la gran oportunidad, o sea, no, mejor me parto de este equipo que ya trae todo el colmillo. Era un poco esto lo que le sucedió a ti y a tus socios, que a tu socia, por cierto, le mando un saludo que ha sido súper amable desde el principio. Sí, 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 claro que sí. No, mira, yo te diría, tanto Inés y Diego, que son pues somos los founders, pues, venimos con diferentes experiencias. Entonces, Diego viene en la parte de real estate más tradicional, conoce muy bien el mercado, lleva 10 años en puro real estate. Inés viene en la parte más de tecnología, viene de trabajar con crédito en startups en Brasil, después también en Loft. Entonces, y yo vengo más de, si había estado en startups antes y en consultoría estratégica, trabajando en la región, en Estados Unidos. Entonces, nos complementamos muy bien. Pero sí, a tu punto, o sea, tu pregunta era, creo que depende un poco de la tesis de cada inversionista. Hay inversionistas que dicen, al principio apuesto más al equipo, y etcétera. Lo que te dicen mucho es, cuando eres una startup más a nivel idea, ¿sí? Te dicen, estoy apostando al equipo porque sé que igual ibas a pivotear, o igual vas a cambiar, no le vas a dar la primera, pero vas en la dirección correcta. Entonces, a veces no les importa tanto que la idea esté, ahora sí que... pues tenga todo amarrado, sino que digas, ok, ¿no? Me gusta y el equipo. Entonces, un poco para nosotros fue eso. Nosotros salimos de Loft, dijimos, oye, queremos hacer algo nosotros, empezamos a trabajar y ahí entra un poquito de inversión, te platico. Hicimos una ronda muy chica, como de, con algunos founders y ángeles, como para validar nuestra idea, ¿no? En ese transcurso también aplicamos a Y Combinator. Fuimos parte del batch de Winter 21, o sea, en enero a marzo de este año. Y terminando YC, levantamos una ronda, seed, ¿no? De 2 millones en marzo, más o menos. Entonces, eso digamos que nos aceleró, nos validó un poco la idea que venimos pues, probando. Ahora sí, para enfocarnos en ciertos pues, milestones de crecimiento, etcétera. Y ahorita estamos ya pensando en la Serie A, para Q2 del próximo año, ¿no? Entonces, súper. ¿Cuánto buscas? ¿Cuánto en una serie? ¿Cuánto buscas? Pues mira, cada startup lo ve diferente. Yo, para nosotros lo más importante es, en mi cabeza, la serie es lo que te potencializa. Es decir, ya entendí el mercado, ahora sí quiero crecer. Ya sé qué canales más o menos me funcionan, cuáles no me ha funcionado, etcétera. Ya tienes ciertas hipótesis de go to market y ahora sí es donde dices, ¿sabes qué? Con tanto dinero yo puedo crecer a tal ritmo. Ahí es donde empiezas a tener una discusión de la Serie A. Lo que haces de la Serie C a la Serie A es precisamente buscar ese product market fit que va mucho por canal, que va mucho por segmento. Todavía seguimos haciendo mucho tweak de pricing, de canal, etcétera. Y ya que tengas un poco de claridad y ya que tengas la confianza de decirle, mira, si me das este dinero, yo aquí lo pongo y así va a ser. Y si quiero abrir 6 ciudades, pues quiero tanto. Ya es una discusión más que tienes con tus inversionistas de, oye, deberías ser más agresivo, ¿por qué no piensas en más ciudades o en más países? Ah, perfecto, entonces podemos pensar en una ronda distinta. Pero para mí la premisa es, el dinero de la Serie A es porque ya entiendes un poco cómo son los canales de crecimiento y vas a usar ese dinero
para ahora sí, pues potencializarlo, ¿no? Quiero entender que ahora mismo tu problema y la palabra que traes en la cabeza es crecimiento. Incluso veía tu LinkedIn y tenías algo de estamos contratando a este líder de Sí. crecimiento. ¡Qué maravilla! Porque decías tú que tenían como un 20% de crecimiento sostenido desde que comenzaron. Es una brutalidad. Digo, aquí viene mucha gente a platicar conmigo que vienen de YC y traen este tema del, ¿qué? 10% mensual. Unos crecimientos también brutales. Y qué bueno, ¿no? Justo es lo que se espera de una startup. Pero cuéntame, ¿cuál es el plan de crecimiento? ¿Qué estás viendo? Porque ahora entiendo que vas con todo, van muy serios, van muy fuertes, ¿no? Ya. Mira, sí, ahorita traemos, de hecho, como 30% acumulado, más bien, y estamos pegando de 40, entre 40 y 30% mensual, ¿no? Que digo, el chiste es mantenerlo, ¿no? Porque si empiezas una base más chica, pues al principio está fácil y de repente ya empiezas a, ya se ve más retador, ¿no? Lo que sí traemos es, te diría, regresando un poco a nuestra visión. O sea, nuestra visión, una de las formas en la que recién terminamos el seed, dijimos, perfecto, tenemos un producto que funciona, ahora hay que salir a venderlo, ¿no? Entonces, hicimos mucho como de posicionamiento, mucho entender a qué segmento vamos, etcétera. Y nos pasó algo muy interesante, Osvaldo. Nos empezamos a dar cuenta de que todos los meses estábamos creciendo, pero los clientes, los brokers, venían a través de otros brokers o el mismo broker, ¿no? Entonces, la mayoría. Entonces decíamos, de repente nos dimos cuenta que nuevos brokers siempre se mantenían muy constante, ¿no? Y dijimos, oye, ¿qué está pasando, ¿no? O sea, qué maravilla que cada mes puedas crecer, pero era porque alguien que nos usaba le decía a alguien más, oye, usa Morada 1, ¿no? O nos recomendaba, etcétera, o el mismo broker regresaba. Ahorita te platico más de la apuesta de por qué el canal de los brokers se nos hace, son nuestro canal, vamos, ese es el canal y apostamos en apalancarnos de ellos por la capilaridad que tienen, ya la experiencia que tienen en el mercado, etcétera. Pero bueno, para regresar al tema de crecimiento, nos dimos cuenta que precisamente nuestro crecimiento venía de esos referidos, ¿no? De ese uso, y no estábamos pudiendo crecer con nuevos brokers. Y la realidad era porque estábamos nosotros, pues ahora sí que atorados con la operación, y las ventas que hacíamos eran las que podían hacer los founders. Entonces dijimos, ah, bueno, es un buen problema que tener. Ahora hay que traer a gente de ventas y armar un equipo para que entonces se siga esa rueda que está corriendo ya, pero aparte todos los meses entren nuevos brokers, nuevos brokers, y eso nos permite entonces llegar a esos crecimientos más agresivos, ¿no? Entonces justo fue como esa transición. Fíjate que cuando pienso yo en estas personas de growth, que están escasas, ¿eh? No, no creas que hay muchas, están bastante escasas. Dime tú tu expectativa de una persona que tiene que encajar ahí en tu equipo, porque yo veo algo así, sí con conocimientos de marketing, no necesariamente todo tiene que ser ahí en el marketing, pero también con mucho conocimiento del producto. O sea, esa mezcla de marketing, ¡ah, caramba! Dime dónde lo Ya. encuentras o cuál es la expectativa de parte de Morada 1. No lo has encontrado, ¿verdad? No lo tienes todavía. Sí, tenemos dos personas que van a entrar ya la próxima semana. Entonces, eso es, bueno, uno el 15 de noviembre y uno el 22. Entonces, y realmente es un perfil que se complementa buenísimo. Te cuento un poco cómo estamos pensando esos puestos. Definitivamente, tienes una parte de marketing muy importante, ¿no? También tienes una parte de ventas tradicionales, ¿no? Que tienes que entender cómo lidiar al final, cómo armar equipos, cómo armar, vamos, toda esa parte de on the ground, ¿no? Tienes una parte también de business development, que growth lo toca, ¿no? Entonces, son relaciones a más largo plazo, partnerships, acuerdos comerciales, voy a entender cómo puedes. Y hay una parte también que, bueno, ya se la pondré en marketing, que es como de PR, que empalma, ¿no? Entonces, sí, es un rol súper importante. Y son varias piezas que tienes que ir armando. Y lo más importante, hay quienes tienen experiencia en startups, hay quienes vienen más tradicional, entonces tienes que como calibrar un poquito esas dos. Pero yo lo que les digo bueno, o sea, realmente es un momento súper emocionante de estar en Morado 1, porque ya vienes con un crecimiento atrás y aquí es como decir, ahora sí, a pisar el acelerador y ve, traes tres tanques de gasolina. Entonces, realmente ahí te permite crecer, ¿no? Es lo que te digo, tienes la bronca que todos los que somos founders queremos, esas broncas son las que queremos, ¿sabes? Y está interesante y las tienes que solucionar, evidentemente. Ahora, vámonos.
Las startups, bueno, están como soportadas por unas patitas, como si fueran un banco. Una patita tiene que ver con la inversión, otra tiene que ver con la tecnología, otra tiene que ver con el equipo. Por lo menos así lo consigo, tú me dirás ahora mismo. Ya hablamos un poco de inversión, la ronda semilla, la ronda a la que vas. Lo que no me quedó tan claro y te lo pregunto ahora mismo es, ¿qué hiciste con este recurso? ¿Creciste equipo? ¿Le metiste a la tecnología? ¿Qué hiciste con esta ronda de los 2 millones de dólares? Y bueno, nos vamos con esa pregunta, ¿te parece? Ya, claro que sí. Mira, nosotros mucho fue enfocado a crecer el equipo. Hemos invertido fuerte en el equipo de tecnología porque tenemos muy claro que al final la tecnología es nuestro core, ¿no? El poder realmente, y ahí entrando a creo que al principio de la entrevista decías que te da, que es un diferenciador, ¿no? Yo creo que hoy con las fintechs tienes que ser muy rápido porque si no, lo que hoy te diferencia, mañana ya no va a ser suficiente, ¿no? Entonces, realmente poder decir, oye, nosotros tenemos la capacidad de usar modelos de crédito, usar datos para hacer un mejor underwriting, ¿no? Y entonces poder calificar mejor. Oye, pero al mismo tiempo ya estamos pensando en cómo hacer un producto más sticky, ¿no? Para que los usuarios lo puedan usar. Entonces, ahorita ya lanzamos una app para los brokers, desde ahí pueden gestionar sus rentas, ver dónde está cada una, ver sus contratos, ver renovaciones. Entonces, cada vez tienes que estar pensando en 100% experiencia del usuario y la tecnología es un enabler, ¿no? Yo te diría aquí, hay algo muy importante que con la tecnología, que es, hay industrias de le llaman como fast money o quick money y slow money, ¿no? Entonces, las industrias que son como de fast money, es, oye, pedir tu súper, oye, o sea, moverte de un lugar a otro. Ahí la tecnología perfecto puede sustituir todo, ¿no? Y entonces dices, oye, ahora pido mi súper, qué maravilla, y lo hago tres. Eso, piensa en cosas que son tres veces a la semana o una vez a la semana, etcétera. O sea, que lo haces con mucha frecuencia y quieres, la tecnología te hace todo. Pero hoy tienes otras industrias como real estate que se llama slow money, que son transacciones que quizás es una vez al año o una vez cada 2 años o cada 6 meses o cada 5 años, ¿no? Una compra-venta, por ejemplo, ¿no? Claro. En México la gente vende una casa en su vida, ¿no? Entonces, el arrendador promedio en México, el propietario promedio tiene una casa. Entonces, no es como que tiene 7 casas y, ¿no? Entonces, en promedio va a rentar su casa cada año y medio, ¿no? Entonces, ahí no es tanto un tema de pica un botón y ya se hizo todo, pues es una vez al año. Lo que quieres es, oye, quiero un acompañamiento, quiero un expertise, pero la misma expectativa de calidad con tecnología. Entonces, las fintechs que ahora desarrollan en ese segmento como slow money, ¿no? Que pueda también que ver con decisiones de inversión o decisiones de futuro, etcétera. Ahí entonces la tecnología se convierte en un enabler porque hay ese toque humano, no sigue siendo mucho de high touch, pero quieres meter un layer abajo para que todo lo que se pueda mejorar, pues lo haga, ¿no? Esa yo te diría que ese es el principal enfoque morada uno, que no nada más es aventar tecnología al mercado, sino es cómo lo haces de una forma que sigue siendo humano y el contacto humano que se valora tanto está ahí, ¿no? Con la tecnología, ¿no? Entonces, realmente ese es el enfoque del lado de tecnología que lleva Inés. Interesante. Oye, ¿qué bien les va a ir con el metaverso, ¿no? Y con lo que está proponiendo Mark Zuckerberg, porque es justo esta combinación perfecta entre lo touch, entre lo humano y lo digital. Tema tecnología, la otra patita del banco. ¿Con qué trabajas? Todo el mundo quiere trabajar con inteligencia artificial, todo el mundo quiere trabajar. ¿Tú, ustedes qué hacen? A veces, y te voy a decir una cosa, parece ser que hacerlo simple y lo que tiene muchos años, pero hacerlo bien, a veces tiene más valor que querer meterte con las... Entonces cuéntame un poco con qué trabaja Morada 1. Sí, claro que sí. Mira, regresaría como al principio, o sea, de diseño, digamos, la hipótesis de diseño de tecnología de la que te contaba, ¿no? Okay. De diseñar precisamente cosas que mejoren la experiencia, ¿no? Pero como tú dices, no es que estás arrancando todo y tiene, la gente que venía haciendo una cosa de una forma ahora completamente quitaste eso, sino es cómo voy metiendo tecnología, ¿no? De la mano de pues el usuario, ¿no? Del propietario, del broker, la inmobiliaria, etcétera, ¿no? Para hacer una inteligencia artificial, alguien que te diga, oye, es que hago inteligencia artificial, primero necesitas tener muchísima data atrás que diga, ok, eso va a ir entrenando tus modelos, ¿no? Va a servir. Entonces, digo, también para la foto puedes decir, sí, o sea, Morada 1 es inteligencia artificial. Pues sí, cada vez usa más inteligencia artificial, ¿no? Pero lo primero, pues tienes que entrenar el modelo, ¿no? Tienes que tener errores, tienes que tener para hacer la correlación correcta. Y bueno, entonces un tema muy importante es el tema de datos, ¿no? O sea, cómo manejas
toda esa data que hay, que ahora hay muchísima información, ¿no? Desde cuando, cómo validas que alguien trabaja donde trabaja, oye, qué dirección IP usó para registrarse, ya tenemos para validar, por ejemplo, la identidad de las personas y eliminar fraude, por ejemplo, de que la IFE sea falsa. Usamos firma electrónica, entonces también, oye, haces un flujo y te tomas un selfie, ya tienes prueba de vida. O sea, muchas cosas que ya te preguntas, oye, ¿y cómo antes no era así, no? Realmente es lo que quieres, ¿no? Que haya seguridad para todos y también simplicidad. Oye, quiero firmar, sí, perfecto, selfie, ya está. Ya sé que eres Osvaldo, y tu IFE está perfecto, un OCR. Entonces, ya hay muchas cosas que puedes hacer para tanto seguridad, pero también la experiencia al mismo tiempo es buenísima y rapidez, ¿no? Claro, fíjate que aquí de pronto han llegado fintech que me dicen que de pronto tienen unos crecimientos bien interesantes y bien sorprendentes, pero que son de puros fraudes, pues fraudí, que vienen a ver de qué manera los friegan, sí, ¿no? Entonces, pues no está padre crecer así, ¿sabes? Y en mi experiencia, tuve 7 años con uno de los oferentes de crédito más grande del país, es un retail, pero tiene banco y tiene Afore, y sus modelos paramétricos eran, digo, robustos e interesantes, grandes, había tecnología de por medio. Pues cómo te blindas del fraude, ¿no? ¿Qué haces tú también para blindarte de todo esto, Santiago? Sí, mira, yo creo que el tema de fraude, y sí nos ha tocado, ¿no? Por supuesto. El tema de fraude yo creo que es un poco más prevalente en ciertas transacciones de crédito, ¿no? De tarjeta de crédito. Ahí entiendo, es durísimo. La ventaja aquí es que al final vas a habitar la casa y vas a presentarte a firmar. Hay muchas cosas donde se dice, por diseño es más difícil que te enfrentes a eso, ¿no? La otra es que al final, al tener a Morada, que es una empresa atrás, ya la gente se la piensa 2 veces, oye, le va a hacer fraude a Juan Pérez en su casa y tal. Ah, no, pero atrás está pues una institución. No, mejor me voy a otra casa, ¿no? Y lo ves, o sea, parte de nuestro modelo de entrada funciona con una autoselección, ¿no? Un self-selection que quieres lograr, que cuando empiezas a hacer ciertas preguntas, hay gente que solita se baja, ¿no? Dice, ya no me interesa. Y ahí te das cuenta muchas veces, ¿no? Oye, pues de entrada ya igual era un mal actor y se baja, ¿no? Entonces, el tema de fraude, lo que sí hemos hecho mucho es lo que te decía de la prueba de vida, los selfies, asegurar que realmente la persona que va a firmar, sobre todo con firma digital, te puedes ahorrar ciertos procesos de peritaje en caso de que pase algo. Entonces, sí hay mucho, mucho de eso, de cómo ya tienes esos flujos que puedes mejorar. Y la otra es, si te llega, o sea, te dejan de pagar, te incumplen, en ese momento, ¿cómo logras que una negociación, etcétera, y logras pues llegar a un, pues resolverlo, ¿no? Resolver el problema. Han pensado en todo y tienen que pensar en todo, ¿no? Al final del día, a veces te voy a decir una cosa, operas en México, ¿cierto? Sí. Y hay un México, fíjate, hay un México del norte, hay un México del sur, hay un México del centro. Es súper diverso y distinto. Sí, entonces, sí. ¿Te das de ahí qué labor la tuya? Ahorita estamos operando en 6 ciudades. Hemos operado, sobre todo en México, pero también estamos en Querétaro, Guadalajara, Puebla, Cuernavaca, San Miguel de Allende y ahora recientemente en Mérida. Esa es una ventaja principalmente de nuestro modelo, ¿no? Que al final escala muy rápido, ¿no? ¿No? Puedes abrir otra ciudad con ciertos partnerships, pero 100%, ¿no? Coincido que hasta ahí, tal vez hasta más México, de los que pones ahí. Pero sí, ese es el reto, ir entendiendo, y irle metiendo también como candados a la operación, porque no de repente, como dices, oye, crecimos muchísimo en tal lugar, caray, ¿no? Pues no eran ni casas, porque, etcétera. Increíble. Santiago, dime una cosa, vámonos a la otra patita del banquito que te platico. ¿Cómo haces un equipo de tecnología? ¿Cómo haces un equipo de gente startup que estén resilientes, que no le tengan miedo a la montaña rusa de emociones? ¿Cómo lo haces? Dime por favor, que yo ocupo uno también. Lo que sí te puedo decir es, creo que hay como el común denominador, nosotros es, primero que nada, quieres traer gente. Ahorita estamos en una etapa donde todavía los founders podemos entrevistar a todos, ¿no? A cada persona, porque lo que estás pensando es que a las personas que traigas ahorita, esas personas van a ser las que van a traer a las siguientes 10, ¿no? Entonces, si lo piensas así, es como, oye, esa persona realmente podría delegarle todo para decir, oye, tú contrata a la siguiente ronda, siguiente generación. Entonces, eso creo que es un punto de cultura muy importante, ¿no? Realmente, oye, pues sí lo veo que se mantenga la cultura de Morada, ¿no? El segundo punto tiene que ver con, al principio no es de que tengas en la pared pegado cuáles son tus valores. Tus valores es lo que dices y lo que haces, ¿no?
en una junta hay accountability, no hay accountability, llegaste a la meta, no llegaste, ¿qué pasó? ¿Cómo lo presentas? Eso lo ve la gente, ¿no? Y ahorita tenemos la mitad del equipo está remoto y la mitad sí está presencial, pero logras tener una cadencia y que la gente vea realmente, ah, ok, así es morada uno. Entonces, eso sería mi segundo punto, es como tienes que, o sea, walk the talk, ¿no? No nada más puedes decir como quedarte en los principios, los valores, sino que la gente vea, ah, mira, pues sí pasó esto, sí aceptó, no aceptó, etcétera, ¿no? O, bueno, esa es la segunda, ¿no? Y la tercera, en cuanto a tecnología, ahora sí que tener el funnel abierto todo el tiempo, ¿no? Aquí queremos es, y si te están escuchando, y si estamos ayudados a contratar todo el tiempo talento de tecnología. Sí. Entonces, si hoy ahorita no estamos viendo tanto mobile, pero llegaron dos buenísimos de mobile, adelante, ¿no? Oye, ahora una persona de arquitectura, igual no la vamos a enseñar ahorita, pero de una vez. Entonces, tener el funnel abierto y hemos seguido, pues hemos, si quieres luego te cuento, Inés tiene llevado ese esfuerzo principalmente, pero hemos probado de todo, desde referrals de inversionistas, hemos dado mucha agencia también que ahora se dedican a eso y nos ha ido bastante bien con ciertas agencias. LinkedIn personales, haciendo outreach, pidiendo que nos recomiende, por ejemplo, gente que ya ha entrado y ya tienes algún conocido y entonces de ahí se jalan, de todo un poco. Lo que sí es que siempre tratemos de tener la barra arriba para sí crecer, pero que sean las personas correctas que van a ser la plataforma, como decía, para la siguiente, ¿no? Entonces, pero sí es un challenge. Fíjate, cuando se me atora mucho la carreta, acudo a AdWords. Entonces, de pronto me veo trabajando 3 semanas con un hindú, con un oriental. Y no, pues ni modo, yo quiero que me solucionen los bugs y me aviento. Pero es interesante lo que me expones. Seguramente no te dejan dormir un montón de cosas, Santiago, pero háblame de los KPIs. ¿Qué KPIs rondan tu cabeza? Estos que siempre traes ahí. Sí. Mira, ahorita, como decíamos, estamos enfocados en crecimiento, entonces las métricas de todo lo que se traduce en crecimiento, ¿no? Básicamente, entonces traemos unos funnels abiertos muy fuertes de broker engagement y cómo estamos logrando, pues, convertir a esos brokers. Eso es una muy importante porque se traduce en el número de cierres, ¿no? Obviamente, pues el número de cierres claramente lo tienes en la cabeza, pero es una consecuencia de, ¿no? O sea, si no tienes activados bien los funnels o bien las métricas de cada canal, entonces es más difícil decir, voy a llegar a semanalmente tantas, o sea, ese 30, 40% de mes con mes que estamos llegando. Nuestro North Star en ese sentido es en cuántas transacciones estamos participando, ¿no? Cuántas transacciones nos estamos metiendo. Creo que esa no cambia y esa es la que, digamos, para la serie A es importante y mantener ese crecimiento. A un segundo nivel, yo te diría, nos interesan muchísimo los brokers que están regresando, ¿no? Entonces, oye, yo quiero ir con Morada 1, y entonces, un mes después o 6 semanas después o lo que sea, volver a regresar con Morada 1 y luego también recomendar a alguien, etcétera, ¿no? Entonces, esa capilaridad es una apuesta en nuestro modelo, ¿no? O sea, al final, si tú logras activar, por ejemplo, si vas con un dueño de casa, oye, usa Morada 1, perfecto, lo convenciste todo, te usó una vez. Bueno, ojalá que te use el siguiente año, ¿no? Si tú logras activar a un broker, ¿no? Una casa inmobiliaria, ¡pum! No, la casa inmobiliaria eran 4, eran 5, eran 8, eran 10. Y aparte de ahí, cierran 8 rentas al año, cada quien, más o menos, ¿no? 6, 8 rentas. Y luego, aparte, en unas transacciones hay dos brokers, el del propietario y el del inquilino, ¿no? A veces toca. Entonces, oye, te conocen de ese lado o trabajan con un grupo de gente, etc. Entonces, si logras, ahorita tenemos una métrica muy importante, es qué porcentaje de brokers repite con nosotros, ¿no? Y que está arriba del 80%. Entonces, eso es importantísimo porque aunque se nos frena un poco el crecimiento, o sea, si tienes esa métrica corriendo así, vas a seguir teniendo tus números de ciertos números, ¿no? Entonces, esa es una. Y la otra es el tema que requiere un poquito más ahí de producto y tecnología, es cómo hago que me refieran más fácil, ¿no? Cómo logro hacer campañas de que, oye, refiere a alguien y te llevas un incentivo. O sea, por ejemplo, lo que hace muy bien, por ejemplo, Justo, por ejemplo, ¿no? Lo usas una vez y, oye, dile a tus amigos, te doy este cupón, etcétera. Entonces, esa parte no hemos llegado a hacerla, pero creemos que es súper importante, será súper importante, ¿no? Entonces, pero sí, métricas, te diría, número de cierres, número de transacciones en la que estamos y
el broker retention. Yo pensaría a lo mejor que los brokers no te iban a querer tanto, pero me hablas ahorita de que hay una súper buena relación y cada vez te buscan más. Te lo digo por lo siguiente, tuve experiencia, te digo que estoy en La Baja, estoy cercano a Los Cabos, el tema real estate es el tema, es gran tema. Sí, entonces estuve cercano a Keller Williams, ¿no? A KW, y ellos traían un tema de somos tecnología y tecnología. Pues no, o sea, honestamente no. Entonces, yo pensaría cómo estos, si quieren trabajar con lo que sí es tecnología, ustedes sí son tecnología, y entonces invertir bien tu tiempo y tus recursos y tu esfuerzo para que tu negocio inmobiliario florezca como debe de ser. Entonces, ¿cómo ha sido esta relación, ¿no? con el OP y el broker tradicional? Para empezar, hay algo que me gusta, que es duro, pero es la realidad, ¿no? Y es al asesor inmobiliario no lo va a reemplazar la tecnología. Lo va a reemplazar otro asesor inmobiliario que use tecnología, ¿no? Entonces, o sea, de entrada es como, a ver, tú puedes seguir haciendo las cosas como las hacías y tal. Y les puse un ejemplo de algunas opciones que hay en el mercado, otras cosas que hay en el mercado. Y decía, por ejemplo, cierra hasta 5 veces más rápido, 10 veces más rápido, ¿no? Y yo decía, ¿contra qué creen que se refiere a eso? O sea, cierra más rápido que contra qué, ¿no? O vende tu casa en tanto tiempo, sin complicaciones, sin proceso engorroso. O sea, ¿contra qué están? Lo comparan contra el status quo. Y tú pregúntate como oye, tú eres el status quo. Entonces, oye, que firma digital, que si puedo firmar. Imagínate, oye, ¿por qué no podrías firmar un contrato de me gustó, lo firmas, ya estás, el mismo día? ¿Por qué no? Sí, ya se puede. Entonces, les hacía ese challenge, es decir, primero les dije, mira, el mercado ya lo que está, ¿no? La barra del mercado ya subió, ¿no? Entonces, empresas como Morada 1 te ayudan a subir, a estar competitivo con esa barra, o incluso más arriba, pero por lo menos llegar a esa barra, ¿no? Y les decía eso, ¿no? O sea, no te va a reemplazar la tecnología, te va a reemplazar otro cuate que sí usa tecnología, ¿no? Que diga, conmigo sí. Entonces, pues, ahora sí que, y se ha visto en otros mercados más maduros, ¿no? El tema, todo el intermediario, todo, No desaparece. Lo que pasa es que la curva se compacta. La curva se compacta. Entonces, realmente, pues el que era muy esporádico, muy de una vez, pues tal vez ese sí va a desaparecer. Pero el que es más competitivo y quiere mejorar, ese va a agarrar un mayor porcentaje, ¿no? Entonces, sí, y esa ha sido, creo que, la adopción. Sí. Y también ahí está el punto que decías al principio de si tener ese tema de la garantía es una entrada al mercado, porque yo les digo, por ejemplo, ¿no? Con Keller Williams o alguien más tradicional, obviamente ya tienen un proceso, ya tienen algo que les funciona. Y les digo, oye, ¿y tú no tienes bronca con extranjeros? ¿No tienes bronca con colombianos, argentinos, españoles? ¿Cómo te va? ¿Y no tienes bronca con el que quiere cerrar, pero trae ingresos variables porque no todo? Pues sí. No, ahí no, pues no puedo agarrar eso. Oye, y los asiáticos, coreanos, turcos, o sea, lo que sea, ¿no? ¿Cómo le haces? Bueno, no, ahí no. Puta que no. Está bien, usa Morada 1 para eso, ¿no? Y lo demás usa tu proceso. Y cuando ya empiezan a ver la diferencia, o sea, para mí ahí es donde ganas. Les digo, va, cuando tengas un chino, un coreano, un filipino, mándamelo. Vas a ver cómo cierro. Y luego ahora no, es una normal, pero ¿me puedes ayudar? Y ahí solito, pues ahí es la entrada. Entonces te diría, no se trata como de convencer de todo lo que haces lo haces mal, etcétera, despierte. No, haz la prueba y verás que y ahí solito ya gana. Qué padre. Esa es la experiencia con todo el sector de brokers. Fíjate que con toda la data que vas a generar, ahorita me acordé del MLS, ¿no? Sí. Programa que utilizas. Si tú lo tuvieras aquí en México, imagínate, ¿no? Ya tuvieras una brutalidad también de muy buena data, ¿no? Pero vas a generar muchísimo, o sea, algo así para los gringos, ¿no? O sea, mucho entendimiento del mercado, mucha sensibilidad, muchos patrones, sobre todo, hoy por hoy, imagínate esto, los millennials, los centennials, deja los millennials, yo soy millennial y no cambio de casa casi cada 2 o 3 años, pero un centennial se va a mover cada 4 meses, o sea, así porque están locos y no sé qué, viven así. Entonces, pero tú lo vas a entender primero que todos, Santiago, ¿sabes? Esa ventaja competitiva va a ser brutal. Sí, de hecho hay una métrica muy interesante que traqueamos, que es el precio al que se oferta y el precio al que se cierra, ¿no?
que en todos los mercados siempre tienes este gap, que es el mismo de asking price contra closing price. O sea, tú puedes decir, oye, te vendo mi casa, ah, sí, ¿cuánto vale este departamento? No, sí, vale 5 millones. Ah, ok. Y luego no sabes que se vendió en 3,800. Entonces dices, no, pues el real era este, ¿no? Y ahí lo ves anunciado en 5. Entonces, y eso solo lo tienes al estar en la transacción. Entonces, realmente, o tenerle un pulso al mercado más o menos, estás viendo ahí. Sí, vas armando eso, que sin duda es muy importante y lo tenemos ahí en el radar. Increíble. No, te iba a decir nada más al punto 100% con la flexibilidad. O sea, ¿de a cuándo acaba un contrato? ¿Tiene que ser de un año? ¿Por qué tienes que tener no sé qué? Oye, cada quien haga lo que quiera, como tú quieras, 3 meses, 6 meses, 8 meses, voy antes, te aviso. Todo se puede, ¿no? Entonces, realmente eso también es una, vamos, que ahora sí que ese es como un low hanging fruit, le llamaría, ¿no? Que el mercado es como, no se puede, porque no, y no todo se ve, ¿por qué no se puede? Y también nos ve muy bien con esa parte. Es un poco reescribir las reglas, ¿no? O sea, hay reglas, pues sí, pues son reglas de hace 40 años, amigo, de hace 30 años. Entonces, quiero reglas de ahora, pues nos vamos con lo siguiente. Ya se nos acabó el año, ¿no? Y parece que COVID también ya se está despidiendo. Cuéntame un poquito el futuro de la compañía. ¿Qué se viene para ustedes en el 22? Me decías lo de la nueva ronda, pero bueno, en general, cuéntame un poco. Yo te diría que estás centrada en dos cosas. Una es expansión nacional, o sea, ya estar operativos en 10 ciudades, tener ya ahora sí que la operación completa. Y la otra es, queremos tener ahora sí que pues mucho mayor penetración en las rentas, que en las casas inmobiliarias, red, etcétera. Traemos ahí metas importantes de números, pero ya nos pone como nos pone en el mapa, ¿no? O sea, porque todavía hoy de repente es medio nicho, medio así, y ya es una operación nacional y un volumen mucho más importante, y todo lo que conlleva atrás, ¿no? Que es, oye, ¿cómo logro la retención? Pues con tecnología, ¿no? Y un buen servicio, tecnología. ¿Cómo logro escalar? Todo es tecnología. ¿Cómo logro experiencia de usuario? Tecnología. Y bueno, la parte operativa y la parte equipo. Yo voy a estar también muy contento el año que entra cuando empiece a escuchar todo lo de la nueva ronda. Eso me va a parecer increíble. Querido Santiago, te agradezco muchísimo tu tiempo, te felicito, felicidades a tu equipo también, salúdame mucho, Inés. Y nada, el año que entra nos vamos a topar, ¿eh? Vas a ver que vamos a andar por ahí por la capital y nos vamos a topar. Te agradezco mucho esta entrevista. Claro que sí, no, encantado. Gracias por el tiempo. Sí, date una vuelta acá y nos tomamos algo. Venga, queridos amigos de Interesante, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.